¿Qué pasa, chicos? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos al diario de desarrollo 31 de Victoria 3. Creo que es un diario cortito, pero creo que es de los más interesantes que hemos tenido en bastante tiempo, porque nos detallan un poco el sistema del diario. Que para que me entendáis un poco, es una mezcla. Es que es un poco raro, ¿vale? Ahora lo vais a ver, pero es una mezcla entre el sistema de eventos, que no va a ser como en los juegos tradicionales de Paradox, pero va a ser. Es un poco el sistema de eventos. Un poco el sistema de decisiones, un poco el sistema de misiones, que no son misiones en sí, pero son cositas. Y también es un poco uno de los sistemas con los que cada país, no creo que todos los países del juego, pero muchos países o bastantes países, van a tener como contenido propio, ¿vale? En plan, muchos preguntáis, oye, ¿España tendrá cosas de las guerras del carlismo? ¿Estados Unidos tendrá cosas de la guerra de la secesión? ¿Tendremos la guerra entre Perú, Chile y Bolivia? Este tipo de cosas. Pues yo creo que todo eso se va a dar gracias a esto, ¿vale? Tenemos por aquí, por cierto, una nueva imagen de eventos, que yo creo que es una mezquita, ¿vale? Es gente orando en una mezquita, orando o escuchando las enseñanzas de este señor, que debe ser un imán, entiendo, ¿vale? Pero, insisto, esto puede ser triplazo. Pero es lo que me transmite a mí la imagen. Si os transmite a vosotros otra cosa, por favor, ponedla en los comentarios. En fin, diario de desarrollo 31, entradas del diario. ¿Vale? Veo que la música se ha venido un poco arriba, perdón. No sé si sigue un poco arriba. Voy a bajarlo un poquito más por si acaso. Entradas del diario, diario de desarrollo número 31. Hola y bienvenidos al diario de desarrollo de esta semana de Victoria 3. Mi nombre es Daniel y soy el diseñador de contenido para el proyecto. Hoy voy a echar un primer vistazo a las entradas del diario en Victoria 3. Aquí tenemos una de las primeras, ¿vale? Ahora la vamos a leer, pero la información que nos dan al respecto es lo siguiente. Hasta la muerte del rey Guillermo IV, la unión personal entre Gran Bretaña y Hanover, o Hanover creo que es, terminó debido a distintas leyes de sucesión. La reina Victoria ascendió al trono británico, mientras que Hanover fue gobernado por el hermano de William, Ernesto Augusto. Esta entrada del diario destaca el final inminente de la unión. Me acuerdo que hace poco me salía sugerido en YouTube un vídeo que era en plan, ¿por qué Hanover y Gran Bretaña separaron caminos? ¿O por qué Hanover no siguió bajo el poder de los británicos o alguna cosa de estas? Me pregunto si en Victoria 3 será posible mantener Hanover en unión personal. Habrá que verlo. En fin, y aquí vamos a leer el diario, ¿no? La unión personal entre Gran Bretaña y Hanover descansa sobre un terreno inestable. Diferentes leyes de sucesión garantizan que la unión terminará tras la muerte del rey Guillermo, con el trono británico pasando a la princesa Victoria. Se completará si el rey Guillermo de Hanover muere, ¿vale? Entonces yo entiendo que si como jugadores queremos evitar esto, los pocos años que tengamos al inicio de la partida tendremos que desarrollar un proyecto de inmortalidad, ¿no? O congelar al rey o algo, tío, porque si no, tiene pinta de que amocha. Es que amochaba bastante pronto, tío, porque yo me acuerdo cuando se jugaba al Victoria 2. En Victoria 2, para unificar la Confederación Alemana del Norte, necesitabas esperar a que Hanover se independizara de los británicos. Y no sé si tenías que pegarle también a los austriacos, estoy bastante seguro de que sí. Y como que parte del juego diplomático, pues pasaba por eso, por esperar que Hanover se independizara, ¿no? Si no, era un poco jodido. Comparado al sistema de Victoria 2, hemos cambiado nuestro enfoque, nos hemos alejado de contenido predeterminado. Nos hemos alejado de eventos que salten de forma aleatoria y nos hemos acercado a este sistema de diario. Las entradas del diario completan una narrativa, una variedad de narrativa y una serie de propósitos mecánicos en Victoria 3. Van a ser objetivos opcionales que el jugador puede perseguir, desastres inminentes, anclas para situaciones que están desarrollándose y muchas otras cosas. Puedes pensar del sistema de ese sistema de diario como objetivos en nuestra agenda de gobierno o situaciones con las que nos podemos o no interactuar o cualquier
cosa que se relacione con nuestros objetivos y situación. O sea, como veis, esto es un poco todoterreno, ¿vale? O sea, es como un indicador de cosas que están sucediendo en tu país, que pueden suceder en tu país, si quieres hacerlo tú, ¿vale? En este caso, obviamente estoy bromeando con la sucesión de Hanover, tiene pinta de que esto es bastante inevitable que suceda, pero bueno, molaría poder evitarlo, ¿no? No sé si habrá alguna forma de hacerlo. Vamos con entradas de diario potenciales, chicos, para Canadá. En 1836, Canadá estaba administrado por distintos gobiernos coloniales, incluyendo el de Alta Canadá, que sería el moderno Ontario, Baja Canadá, el moderno Quebec, y la Compañía de la Bahía de Hudson. Para el final de nuestro periodo se habían consolidado en una única nación canadiense. Vale, y vemos que podemos tirar, en el caso de Canadá, hacia distintas formas de gobierno. Podemos tirar hacia la Canadá Confederada, que necesitaríamos la tecnología del nacionalismo desarrollada para activarla, y activaría el evento de la Confederación Canadiense. Y tenemos la opción de federar Australia. Supongo que estamos viendo todo esto desde el punto de vista del Reino Unido. También tenemos la opción de convocar el sufragio femenino o algo así, ¿vale? Efectivamente, aquí podemos ver algunas entradas potenciales en el diario británico. Las entradas de diario inactivas sirven para anunciar objetivos potenciales que podemos querer perseguir o desastres que podemos querer evitar, dependiendo en lo que estemos intentando hacer con nuestro país. Muchas entradas del diario tienen un efecto cuando las activamos. Normalmente, un evento presenta la situación al jugador tanto de forma narrativa como mecánica, y algunas veces ofrecen diferentes acercamientos al tema. El diario de la Confederación Canadiense nos lleva como señor colonial por el camino de consolidar a nuestros vasallos canadienses en una única nación. Para comenzar este proceso deberemos investigar el nacionalismo, pero también va a haber distintos activadores ocultos que determinarán si debería aparecer en nuestro diario como una posibilidad en sí. En este caso, la entrada del diario está potencialmente disponible para cualquier país que tenga vasallos canadienses, lo que quiere decir que este contenido no es exclusivo a Gran Bretaña, pero estará disponible para cualquier país que cumpla los requisitos. Básicamente, pues eso. Si alguien, por ejemplo, le quita los vasallos a Canadá, pues esto, la opción de confederar Canadá aparecerá. Me pregunto, y esto ya sería como la parte, en mi opinión, más chula, si estilo tradicional en Paradox, ¿vale? Si tú con Canadá molaría decirle, oye, tú vas a ser una confederación cantonal, ¿vale? Para que me entendáis, como una confederación de distintos estados muy, muy, muy autónomos, no llegan independientes, pero bastante autónomos, que fuera algo federado, ¿no? Es decir, una especie de unión estilo más americano, con un gobierno más fuerte, pero sin dando todavía bastante independencia a los distintos estados, o finalmente un estado unitario, ¿no? Que fuera un estado nacional, unificado, en la que las regiones tuvieran poca o ninguna autonomía. Me haría bastante gracia que pudiéramos optar por esos tres caminos en Victoria 3 con muchos países, porque es como uno de los elementos narrativos de formas políticas del siglo XIX. Y aquí en España, de hecho, hubo debate entre eso, ¿no? Entre qué tipo de estado se quería, hubo cantonalismo, hubo federales, hubo unitaristas, ¿no? Y creo que es algo muy chulo. Espero que en el caso de España al menos aparezca, eso estaría bastante guapo. Pero bueno, esto refleja nuestros objetivos con el contenido histórico en Victoria 3. Queremos evitar eventos históricos arbitrarios que sucedieron para países específicos, incluso cuando no tienen sentido en relación a lo que está sucediendo en la partida. También queremos evitar escribir contenido que solo suceda para actores de un estado concreto bajo condiciones hiper específicas, haciendo esto prácticamente invisible. El contenido histórico debe ser emergente y visible en la mayor cantidad posible. Vamos con otro ejemplo, que es el declive otomano a partir de, bueno, en estas épocas, ¿no? Se daba un... El Imperio Otomano estaba en un periodo de declive en 1836. A pesar de los intentos de modernizar el país, no consiguió mantener su dominio y cayó en una parte trágica de la historia, eventualmente colapsando a movimientos nacionalistas y a las maquinaciones de las grandes potencias. En Victoria 3 tienes la oportunidad de conducir la historia en una dirección distinta.
¿Cómo afectaría al mundo una resurgencia, como se diga, otomana? Vale, vemos aquí distintas entradas del diario. Vemos, por ejemplo, el hombre enfermo de Europa que nos pide que completemos cuatro entradas de diario de Tanzimat. ¿Vale? Tenemos 20 años para hacerlo y activaríamos el evento Tanzimat, la reorganización. O si nos quedamos sin evento, sin tiempo, no, se activaría el evento El hombre enfermo de Europa. ¿Vale? Vemos aquí distintas entradas en el diario. El hombre enfermo de Europa, urbanización Tanzimat, reforma educativa Tanzimat, o suprimir el separatismo Tanzimat, o modernización del ejército Tanzimat. ¿Vale? Están por ahí todas las entradas. A pesar de que no tenemos contenido específico para para las naciones, aquí podemos ver que los otomanos están lidiando con la serie de eventos de El hombre enfermo de Europa. Hay una serie de nuevas funciones que el diario puede tener y las barras de progreso pueden recoger, bueno, pues si estamos teniendo éxito o fracasando con distintas variables del diario. El diario también tiene una serie de tiempo límite que puede tener efectos cuando termina. En este caso serían consecuencias muy negativas por fracasar en reformar el país. En otras entradas de diario podemos utilizar tiempo para crear oportunidades de tiempo limitado, de las que tomar ventajas si quieres conseguir un objetivo. Y adicionalmente también va a haber distintos pulsos que pueden ser añadidos al diario, que tengan efectos de forma anual, semanal o mensual en nuestro país y que pueden ser utilizados, por ejemplo, para medir una serie de objetivos que han sido verdaderos por una serie de tiempo. Todo esto está siendo escrito con nuestro lenguaje de scripts y por tanto puede ser muy moderno. En fin, que el diario, lo que nos quieren decir con esto es que el diario de desarrollo, las entradas de diario son muy adaptables y vamos a tener un montón de variedad y un montón de cosas que hacer con esto. Por cierto, se ve bastante bonito Estambul en comparación con lo que tendríamos en Crusader Kings 3, que en Crusader Kings 3 tendríamos simplemente la Santa Sofía ahí posando de manera amenazadora en solitario. Vale, aquí vemos un evento en toda su gloria, siguiendo el fin de la era Sakoku y del mandato del shogunato, Japón se modernizó rápidamente. Una gran transformación de la sociedad y de la economía procedió y las grandes potencias lo vieron con interés. ¿Podremos guiar a Japón a través de un futuro próspero, acertando en el equilibrio entre modernización y soberanía? Vale, vamos a mirar este evento. Vamos a mirar este evento. Tomando interés en los esfuerzos de modernización de Japón, los Estados Unidos de América nos han ofrecido el servicio del general Zacharias Taylor como consultor militar. Los términos de este acuerdo parecen favorables, pero deberíamos estar preocupados de endeudarnos a potencias extranjeras. Este señor es un Gatling. 200 disparos por minuto, no hay nada, ni bestia ni máquina que pueda presenciar la cacofonía infernal de munición que esta máquina puede desatar. Enseñaremos a vuestros soldados a operar estas máquinas para mantener la disciplina militar moderna y obedecer a sus supervisores sin cuestionarlos. Podemos dar la bienvenida a la asistencia americana o no queremos su cáliz envenenado. No son las opciones, supongo, que nos dan. Mientras está activa una entrada del diario, pueden aparecer distintos eventos en nuestra nación. Aquí, por ejemplo, un Japón modernizado considera una oferta de consulta militar americana. Las entradas del diario activas pueden desbloquear decisiones, acciones de un único uso en la partida que un país puede optar a tomar, que pueden tener una multitud de efectos y modificadores mientras estén activas. Vale, aquí estamos viendo la inundación de Grand Molasses de 1919 que vio la ciudad de Boston inundada con cosas, con fecal. Con melaza debido a un tanque de almacenamiento reventado. Invertir en la seguridad de nuestra industria es importante si queremos evitar este tipo de accidentes sin que se conviertan en comunes. Y vemos que dura 90 días. Raleigh, esto es una referencia a One Piece, chicos.
En el tema de eventos, ahora son. Ahora van a aparecer muy pocos eventos de repente. Que inmediatamente demanden la atención del jugador. Los eventos ahora aparecerán destacados en el propio mapa y podrán ser abridos y minimizados, abiertos y minimizados a conveniencia. Vale, esto. Esto es un cambio, ¿vale? Respecto a lo que venimos teniendo en Paradox. Y sinceramente, esto igual es hot take, igual no os gusta, pero sinceramente, yo me he vuelto bastante hater de los eventos en Paradox. Y dejadme explicarme, cuando estás jugando, cuando llevas mucho tiempo jugando, yo que sé, al Crusader Kings 3, al Europa, etc., tío, ya te sabes los eventos. Ya te sabes los fucking eventos, ya sabes qué decisión quieres tomar en qué momento. Y se convierte en una cosa automática que ni siquiera te dedicas a leer. En plan, es una cosa que mola cuando estás descubriendo un juego. Entonces, sinceramente, llega un punto que los pasas rápido. Entonces, el hecho de que haya menos eventos apareciendo me parece algo positivo, ¿vale? Que tengas que acudir a ellos manualmente o que se activen bajo decisiones, etc. En plan, no quiero que deje de haber eventos y no deja de haber eventos, pero en general son como muy coñazo interactuar con ellos. ¿Vale? En plan, este es un poco mi hot take, no sé qué pensaréis. Pero bueno, veremos. Veremos cómo acaba llegando todo, por supuesto. Las entradas de eventos son dinámicas y versátiles y nos sirven para representar una gran variedad de situaciones de esta era y contenido histórico. Y hace que el juego se sienta más vivo de forma narrativa. Las posibilidades de este sistema son prácticamente infinitas y esperamos continuar innovando con esto durante mucho tiempo. Y con un gran grado de modabilidad que queremos ver en vuestras propias creaciones de la comunidad. Y eso es todo. La semana que viene hablaremos con el tema del tema de la colonización y de la exploración. Ok, pues. Esto es en principio el contenido particular que van a tener algunos países, ¿vale? Este tipo de contenido. Que insisto, no es como que no dé hueco a que haya DLCs de lo que sea, cosméticos en algún país o lo que, o DLCs regionales o lo que sea. Pero bueno, ya veremos cómo acaba llegando todo esto. Como digo, diario desarrollo corto, pero bastante interesante. Y creo que va a dar pie a un poquito de debate. Poco más que decir, chicos, espero que os resulte de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.